RGB Stars Live with Alex Arabia and Isaac Medina. RGB Stars, the premier showcase of Rio Grande Valley talent, the RGB celebrity place to be. And it's our fourth episode already, and we have outstanding guests today. De la Salud del Valle, las conductoras Solari Ramos y Claudia Tamés. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a ambos. Y ahora vamos a conocer más de sus vidas, sus carreras y sus futuras metas también. Muy bien. ¿Cuántos años ya tienen en La Salud del Valle, primero que nada? En La Salud del Valle comenzamos en el 2009, en mayo del 2009, vamos a cumplir 11 años este próximo mayo. Muchas felicidades. Muchas gracias. ¿Sale en Univisión los sábados? En Univisión los sábados de 10 a 11 de la mañana y en el canal 5.2 de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Y siempre tienen a muchos expertos hablando de diferentes temas, entonces es un programa muy informativo para la comunidad. Muchas felicidades. Muchas gracias. Y platícanos un poquito de este show de ustedes y cómo empezaron. Pues mira, este programa comenzó, como te digo, hace casi 11 años. El chef Iñaki, que también sale con nosotros en La Salud del Valle y me ha acompañado durante todo este tiempo, tuvimos una plática cuando comenzó a haber mucha preocupación aquí en el Valle y en todo Estados Unidos, en el mundo, acerca del H1N1. Sabíamos que había información, pero no había información suficiente en español. Y creo que pues en la plática que tuvimos era cómo podemos educar a la comunidad, cómo la comunidad se puede preparar para problemas de salud en su idioma. Y así fue que comenzó. Muy interesante. Y Claudia, tú haces el segmento de la comunidad. ¿Nos puedes decir un poco más? Claro que sí. Fíjate que Solari me dio la oportunidad y ha sido de verdad un honor estar con ella compartiendo y cada sábado informándole a la gente. Hemos tenido a Alex de invitado, nos ha hecho el favor de acompañarnos porque, bueno, lo hemos invitado para que nos anuncie los shows de talento que hacen en Río Grande. También nos dio la oportunidad de ser jurados en el show y la verdad es un honor, pero en el show de Solari la verdad es que el segmento de la comunidad tiene mucha información para la gente porque forma parte de la salud de la comunidad, ¿verdad? Informarles acerca de los eventos que hay de salud, hay que, eventos familiares gratuitos, donde se informa a la comunidad pues todo lo que hay, que tienen a su alcance, y es la verdad, me da mucho gusto formar parte de esto porque es un esfuerzo muy grande que hace Solari cada sábado y por tantos años de llevarle a la gente esta información. La muy constancia importante. De 11 años. Y sí somos amigas fuera de cámara, muy buenas amigas. La verdad. Y platícanos un poquito de dónde eres. Bueno, muchas personas se preguntan en la casa a veces de dónde soy. Algunas personas me dicen que tengo familiares aquí, que soy de aquí del Valle, pero soy de Puerto Rico. De Puerto Rico. De Puerto Rico. Tenemos dos boricuas aquí. Sí, este lado boricua. Llevamos 16 años aquí, a mí realmente me encanta el Valle. Wow. ¿Y Clau? Yo soy orgullosamente Reynosa, bueno, nacida en la Ciudad de México, pero viví toda la vida en Reynosa. Wow, qué sí. Awesome. Y bueno, ahorita ya tengo aquí más de 15 años viviendo en McAllen, muy feliz y muy contenta. ¿Y qué más haces en Univisión aparte del segmento de La Salud del Valle? En Univisión tengo 15 años trabajando, empecé haciendo el segmento de salud para las noticias, he trabajado en el segmento de salud para noticias, he hecho algo producción, que es algo que me encanta, estar en la cámara es muy bonito, pero es muy apasionante para mí estar del otro lado, hacer traducciones, escribir los comerciales, grabar todo eso, para mí se me hace es una pasión diferente, me gustan los dos lados, pero lo disfruto muchísimo, muchísimo, sobre todo las traducciones para mí es algo como, me encanta, pero todo me gusta. Wow. Y siempre la escuchamos en los comerciales a Claudia, en la radio, en la televisión, porque también ha sido voz de muchos de esos comerciales también. Sí, hacemos voces, hacemos comerciales para radio, para televisión, entonces es como que siempre algo nuevo, siempre estás entretenida y siempre aprendes, he aprendido muchísimo en el canal y la verdad me ha encantado, ha sido una experiencia de vida muy 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 feliz para mí. O sea, hay mucha actividad. Sí, siempre, porque siempre son historias nuevas, comerciales nuevos, siempre es algo nuevo. Sí, claro que sí, me encanta. ¿Hay un estilo de comercial que te encanta hacer?
Mira, me encanta hacer las voces, pero no me gusta actuarlas. Cuando me dicen, ven, porque vas a tener que decir una historia, ¿verdad? Entonces ahí sí digo, no me sale, pero al final de cuentas los hago, pero la verdad disfruto más hacer los voiceovers como las voces. A las escondidas. Sí, sí, me encanta. Sí, la verdad. ¿Y cómo ha sido el apoyo familiar? ¿La familia de ustedes los apoya en esto, en la carrera que escogieron? Yo pienso que sí, mi esposo es médico y yo creo que por eso a lo mejor tomé esta ruta de ser una reportera y productora y tener el programa de salud, porque me daba la oportunidad de ser esa portavoz, ¿no?, entre los médicos y tener la comunicación o la información de los médicos y poderla proyectar y traerla a la comunidad, y yo creo que ha funcionado. Saludos para él. Exactamente. Sí, saludos. Yo siempre digo, Sorali, bueno, no es doctora nada más porque no tiene el título, pero la verdad sabe más que muchos viviendo con un doctor, pero también siempre está interesada en estos temas, siempre. Yo creo que es muy apasionante para ella de eso también. Well, and tell us, and ahorita nos va a interpretar Alex, a little bit about your role models. Like people that you look up to. ¿A quién admiran? ¿Quiénes son sus modelos a seguir? En la conducción, en la producción. ¿Quién admiran? A ver, Sorali. Bueno, yo creo que todo el mundo siempre menciona Oprah Winfrey, ¿no? Por ser lo que es, por ser lo que ha hecho desde que tomó la decisión de estar frente a una cámara, desde que tuvo la oportunidad de estar ante tanta gente y sobre todo de independizarse, ¿no? Yo creo que todo el mundo quisiera eso algún día, tener su propio programa. Yo lo tengo a menor escala y algunas de las personas que conozco dicen, ella es la Oprah del Valle, pero me falta mucho para llenar esos zapatos, ¿no? Pero yo creo que ella es una persona a la que admiro bastante, ¿no? Y que me gustaría a lo mejor en un futuro cercano o lejano también poder tener mi network, como decimos, ¿no? Wow, sí. Sí, es yo creo que no específicamente alguien yo, sino cuando das un mensaje, si a alguien le funciona ese mensaje y le llega ese mensaje y le hace cambiar a lo mejor algo que a positivo, yo creo que con eso es suficiente para poder estar contenta con lo que estás haciendo y bueno, pasar el mensaje positivo y con eso yo creo que... Hasta ahorita, ¿cuál creen que ha sido su logro más importante y el obstáculo más importante que han tenido, más difícil a vencer? ¿Quién quiera contestar primero? Bueno, déjame empezar yo, ¿verdad? No, posiblemente, y puedo decirte a lo mejor que es el programa. Yo creo que ha sido un logro muy importante, ¿no? Yo estudié ciencias políticas, nada que ver con estar frente a la cámara. Siempre me gustó y me apasionó las obras de teatro, estar en modelaje y todo esto, pero nunca me vi haciendo algo frente a la cámara, sino siendo abogada, que era mi meta. Y pues por cosas del destino, ¿no?, terminé pues estando frente a las cámaras y es algo que me encanta. Y yo creo que es una oportunidad que tengo de llevar esa información y una responsabilidad, porque para mí no es lo mismo pararme frente a la cámara y hablar de belleza o de algo que tiene valor, como tiene valor cada cosa, ¿no? Pero cuando hablamos de salud, yo me tengo que asegurar que esa información que yo doy de salud es correcta, porque estoy poniendo claro que la salud y la vida de las personas muy en cuenta, y por eso me gusta el rol que he hecho. Yo creo que el haber hecho el programa es uno de mis logros. Y de tanto año también. Exacto. Que no es fácil. No es fácil para nada. Claudia. Yo creo que la verdad el pararme frente a la cámara es como ese nerviosito que te da y vencerlo y saber que sí pudiste y que lo hiciste bien, es un logro. Soy una persona bastante tímida, muy nerviosa, muy no sé, prefiero estar atrás de cámaras, entonces pararme la cámara, entrevistar a alguien y saber que hice mi trabajo bien, eso yo creo que ha sido uno de los nervios. Mis tías saben, ellas saben que no me encanta y siempre... Lo haces muy bien, no me viera la cuenta. Siempre me dicen las tías, tú eras la niña esa que se escondía detrás de tu mamá, sí soy yo, pero la verdad es que es algo que es ese nervio que te gusta vencer, me gusta, sí. Wow. ¿Y qué consejo le podrías dar a una muchacha o muchacho mirando esta entrevista que quieren perseguir una carrera en televisión?
Bueno, pues hay que ser constantes, hay que pensar que sí se puede. Yo creo que no te debes de poner límites y siempre sobrepasarlos y buscar la manera y no pensar que hasta ahí te quedaste, sino, no sé, yo convivo con muchos muchachos jóvenes y niñas, muchachas jóvenes en el trabajo, las personas que van a hacer su servicio social, y siempre les digo, vete a otro lugar, busca las oportunidades, porque nunca sabes dónde la vas a encontrar. Yo creo que la constancia y esa tenacidad por buscar algo que en lo que te apasiona, eso es lo que te debe funcionar. Yo estoy muy de acuerdo con Claudia, yo creo que la disciplina, ¿no? Y prepararte. Yo creo que si tú quieres lograr algo, no es nada mejor que prepararte. Cuando estás preparado te sientes confiado, puedes hablar muy tranquilo en la cámara, sabes de lo que estás hablando. Y yo creo que la preparación es sumamente importante. Debes investigar. Cuando yo comencé mi programa de salud, yo leía toda la información de salud que pudiera encontrar. Ya a lo mejor no tanto, pero sí, como quiera, sigo obteniendo información actualizada. Y sé que cuando voy a hablar con un médico, aunque le haga la pregunta y el médico es el que contesta, yo sé esa información porque ya yo la leí. Y yo creo que la gente y el público que conoce a Soralí sabe, cree en ella. Entonces, llevar la información y ser la responsable de que las personas te estén viendo y creen en lo que dices, yo creo que es una responsabilidad muy grande y que has llevado pues a la perfección. Excelente, excelente. Muchas gracias. Y ¿cuáles son sus futuras metas? ¿Cómo se ven en 5 años, en 10 años? ¿Qué quieren estar haciendo? ¿Futuras metas? Bueno, yo de futuras metas te puedo decir que a mí me gusta ser creativa, ¿no? Y no quisiera que se detuviera en esto. Yo creo que primeramente, yo sé que no siempre voy a estar frente a la cámara y me gustaría estar detrás de cámara produciendo. Entonces sí me gustaría hacer o crear un programa para niños educativo que tuviera también que ver con la salud, porque ese es el medio en donde me he desenvuelto y donde he obtenido el conocimiento que tengo, ¿no? Y la facilidad de hablar con médicos, con otros especialistas de salud y o un talk show también, ¿no? ¿Por qué no? A lo mejor voy a estar aquí al lado de Alex recibiendo consejos para tener mi propio talk show ya un poco más relajado y no tanto que ver con salud. También yo creo que la creatividad es buscar algo nuevo y siempre estar abierta a las nuevas posibilidades, eso es lo que esperamos. Siempre seguir aprendiendo, ¿verdad? Siempre cada se día. Aprende, todos los días se aprende, claro. Exacto. ¿Y dónde las podemos encontrar en las redes sociales? Bueno, yo tengo mi página de Facebook y mi página de Instagram en Soralí Ramos en Facebook y Soralí TV en Instagram. Claudia Tamés en Facebook y Cla Tamés en Instagram también. ¿Y algún último mensaje que quieran compartir con nuestros viewers? Bueno, Alex y Isaac, te queremos, por lo menos yo te quiero agradecer la oportunidad que me da frente a la gente que lo sigue. Esto es algo que yo sé que les apasiona a ustedes como a nosotras también. Cuando nos invitaste, claro que no dio mucha alegría saber que estabas tomando en cuenta a estas personas que estamos acá tratando de hacer nuestro programa de salud, porque casi siempre tienes celebridades que no son de salud, sino más artística, ¿no? Entonces, tomarnos en cuenta nosotros también como la parte educativa y la parte que podamos informar a la comunidad, nos dio mucho gusto que nos invitaras en el día de hoy. Sí, queremos agradecerles, es un honor estar aquí ahora del otro lado, ahora yo como entrevistada, y la verdad es que es muy bonito, queremos que sigan en este camino, que tengan mucho éxito, que no se rindan y que sigan creando para todas las personas que los ven. Porque el Valle tiene mucho talento y esa es una plataforma. Eso es verdad, hay mucho talento. Que entrevistamos actores y cantantes, anunciadores. Y así fue que Claudia y yo nos conocimos cuando estábamos en el show de Marcos Valdés. Que lo hemos entrevistado. ¿Eh? Exactamente, Claudia y yo éramos jurados, así que nosotros éramos los que decíamos si cantaban bien, si cantaban más o menos. O... Siempre fui buena yo. Claro, con mucho cariño, mucho cariño. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, ha sido un placer. Muchas gracias. Sí. Igualmente, muchas gracias. This was RGB Stars Live with Alex Arabia and Isaac Medina. RGB Stars, the premier platform of Rio Grande Valley talent. See you next time. See you guys.